Bien, momento esperado llegó. Estamos aquí para celebrar la ceremonia civil matrimonial de Josué Armando Chávez y Juana Basilar Zarat. Vamos a hacer un breve paréntesis para que nos acompañe el pastor aquí. Número 6. Yeah.
Bendecimos y te damos gracias, Padre eterno, primeramente por el Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, el que ha prometido también estar donde están dos o tres congregados en su nombre. Te damos gracias por este otro día que nos regalas de vida sobre la faz de la tierra y tu misericordia y tu fidelidad con cada uno de los que hoy estamos en tu presencia. Y te damos gracias, Padre, porque también haces realidad el deseo del corazón de muchos, como de nuestros hermanos que hoy están delante de ti, para contraer matrimonio de esta manera, glorificar, engrandecer y honrar tu nombre, querido Padre, porque hacen conforme a tu santa voluntad. Te damos gracias, soberano Señor, porque eres maravilloso, que haces cumplir los propósitos, los deseos, y tu palabra dice que el deseo cumplido regocija el alma. Padre Celestial, estamos en tu presencia, agradecidos, querido Dios, por una nueva oportunidad que nos concedes, y mayormente a estos jóvenes que hoy están delante de ti, Padre. Unir sus vidas en matrimonio, que estamos también en este lugar para ser testigos, Padre, de este acto que se va a realizar en este día y colocar la vida de ellos en tus manos de misericordia, porque empiezan un nuevo camino en este mundo, soberano Señor, y solamente tú puedes bendecirlos y ayudarlos, Padre Celestial, porque tú en tu palabra que tú honras a los que te honran, soberano Señor, gracias te damos, porque estamos en un mundo en que tus mandamientos, Padre Celestial, están en las espaldas de muchos, pero hoy ellos están haciendo tu santa voluntad y en tus manos de misericordia los encomendamos, como el que va a realizar este enlace matrimonial en este día, soberano Señor. Ayúdanos en todo, Padre querido, diríjanos para que en todo y por todos tu nombre sea glorificado. Recibe nuestras gracias que te damos y nuestras alabanzas que te estamos entonando, porque lo hacemos en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien. Solamente le pido a los novios, por favor, y también los testigos, los señores Verónica Chávez y Vicente Morales, pueden pasar aquí al frente, por favor, y ustedes dos se ponen de pie, por favor. Muy bien. Antes que nada, buenos días a todos. Permítame presentarme. Mi nombre es Luis Hernández, ministro de la Oficina Alianza Hispana. Primero que nada, dándole las gracias a ustedes, Josué Armando Chávez y Juana Basirani Zarat, por su preferencia y confianza en nuestros servicios, así como también a todos ustedes por estar en esta mañana tan especial aquí presentes. Primero que nada, en este acto civil matrimonial tenemos que estar conscientes de los alcances legales y civiles que esta celebración contiene, queriéndoles hacer saber a ustedes como contrayentes de las amonestaciones y sobre todo del cambio que experimentarán en su estado civil a partir de este momento, a partir de esta fecha. Ustedes como contrayentes, un servidor como ministro, los testigos, así como también las personas que nos acompañan amablemente, todos los comprometemos en que los datos que nos han proporcionado son correctos y son verdaderos. ¿Muy bien? Bien, comenzamos. Se ponen más juntitos, se toman de la mano, por favor. Muy bien, solo la mano, no se preocupen. Ándale así. Bien agarraditos, suelta que hace frío, ¿verdad? Bien. Las ocasiones especiales siempre tienen características, las hacen únicas,
únicas para todas las personas que nos acompañan y que de esta forma enmarcan tan importante ocasión. Únicas para los testigos Vicente Morales y Verónica Chávez, que con su rúbrica y buena fe le dan el toque de solemnidad que la ocasión requiere. Y únicas especiales a ustedes, los contrayentes, Josué y Juana, que a partir de este momento han decidido legalmente unir sus vidas. Esperamos que esta ceremonia civil matrimonial cumpla sus expectativas y resulte también de su completo agrado. Bien, en este día tan especial, diciembre 3 del año 2022, nos encontramos reunidos aquí para unir el matrimonio civil a Josué y a Juana. Por la seriedad, promesa y responsabilidad que este acto representa, la ceremonia matrimonial no debe tomarse por nadie fútilmente o impropiamente, sino con templanza, discreción y con una pronunciada dedicación de amor y con la responsabilidad que en este momento se está adquiriendo con la sociedad y también con la familia. Y como esto es uno de los momentos más solemnes y trascendentales de su vida, el matrimonio, considerado por la ley como el único medio moral de fundar una familia, también debemos reflexionar en que ambos se deberán preparar para la importante condición de padres, para que sus hijos se encuentren en ustedes un buen ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. Josué, tomas tú a Juana por tu legítima esposa para unirte en este acto de matrimonio, para amarla, honrarla y protegerla, renunciando de cualquier otra y manteniéndote solo para ella. Acepto. Juana, tomas tú a Josué por tu legítimo esposo para unirte en este acto de matrimonio, para amarlo, honrarlo y protegerlo, renunciando de cualquier otro y manteniéndote solo para él. Se ponen de frente los dos, se toman de ambas manos, por favor. Sí, bien agarraditos. Muy bien. Va a repetir conmigo, Josué, de tal manera que todos oigamos, viéndola a ella, por favor. Repita conmigo. Yo, Josué. Te tomo a ti, Juana. Te tomo a ti, Juana. Para que seas mi legítima esposa. Para que sea. Para que desde este. Rico o pobre. Rico o pobre. Todos. Que en forma solemne. Te dedico. Te dedico. Te prometo. Usted, Juan. Esposo. Para que seas mi legítimo esposo. ¿Desde este día? Para que desde este día. Sea para bien o para mal. Sea para bien o para mal. Rica o pobre. Rica o pobre. Enfermo o saludable. Enfermo. Llamaré. Y te protegeré. Y te protegeré. Y de acuerdo a estos votos. Y de acuerdo a estos votos. Que en forma solemne. Que en forma solemne. Te dedico. Te dedico. Te prometo amor. Te prometo amor. Muy bien. Bien. Nuestras oficinas unen al regocijo también de ambos creyentes. La promesa de dos seres humanos de jurarse amor invita a la reflexión. Más aún si la fuerza de la fe de los contrayentes, amigos, testigos y demás personas, todos que les acompañan, enmarca el preámbulo de tan esperada y dichosa unión. Que la fe y la felicidad abunden a lo largo de este nuevo sendero que el destino les tiene preparado. Y antes de nuestra felicitación por tan importante fecha, para todos los presentes, para que todos estos buenos sentimientos sean en uno solo, para hacer de este momento uno de los más en la vida de ustedes. El recuerdo de esta fecha se mantiene en el corazón de todos en forma cordial y para siempre.
Todos los aquí reunidos les deseamos que sean felices en el seno del hogar y con la seguridad de que cumpliendo fielmente con los deberes familiares, con la ayuda del Creador, obtendrán la dicha que proporciona el matrimonio. Los testigos Verónica Chávez y Vicente Morales, así como un servidor habilitado por las leyes del Estado de California, damos fe de lo aquí declarado. Tanto los presentes, lo mismo que un servidor, no nos queda más que felicitarles y desearles que en esta nueva etapa de su vida, la dicha, la fe y el entendimiento les acompañen siempre. Quiero hacer un breve paréntesis aquí, si quiere participar alguno de los testigos o alguno de los presentes aquí o el pastor para dirigirles unas palabras de felicitación, este es el momento. Algo corto y después, después lo van a hacer. Muy bien, bien. Bien, por lo tanto, bueno, vamos a continuar. Por lo tanto, ahora que Josué y Juana han consentido en tomar juntos los votos en este acto de matrimonio y han testimoniado lo mismo ante mí y ante los testigos que nos acompañan, además de haber declarado lo mismo mutuamente, por tanto, y por la autoridad investida en mí como ministro y por las leyes del Estado de California, yo les declaro unidos en legítimo matrimonio. Felicidades. El novio puede besar a la novia. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Bueno, felicidades. Okay. Puede pasar solamente a felicitarlo, darle la mano nada más. Las palabras vamos a guardarlas acá. Ok. Muy bien. ¿Para él? Ok. Sí, ahorita para. Ok. Primero. No, oh, perdón, aquí. Sí, por favor. Aquí donde está la X. No se ponga nervioso, ¿eh? Me pongo más nervioso yo. Bueno, por favor. Aquí. Los testigos pueden pasar a firmar, por favor. Firma aquí usted también. Josué, ponte las firmas. Aquí tengo. Y te permito. Aquí también, por favor, usted mismo. A Verónica Chávez y Vicente Morales. Sí. ¿Me firma usted? Otra firma usted, por favor. Ahorita hacemos el cierre, permítame. Me firma aquí este sí. Señor Vicente Morales. ¿Testigo? No, ese es mi papá. ¿Perdón? Mis papás. ¿O es su papá? Oh, perdón, que va. Oh, perdón, perdón. Fírmeme tú nomás acá. Ahorita le voy a poner el nombre acá, permita. Disculpe. Ok. Y aquí, okay, señor. No se me vaya, no se me vaya. Aquí también, por favor. Ok. No, no, aquí, aquí, aquí. Adelante. Ándele, ahora sí, perfecto, muchas gracias. Ahora sí, señor Rapaz. Firmo este aquí, por favor. Ok, y aquí también, por favor. Ok, perfecto, muchas gracias. Ya puede tomar asiento, muchas gracias. Ok, le hacemos el otro documento para que le llegue el certificado. Son dos firmas de usted nada más. Aquí, por favor. Ya puede pasar. ¿Otra firma aquí? Perdón, aquí. De usted, sí, también. Porque con esto le va a dar el certificado al azul, el que le mostré. Ok, perfecto. Entonces me llevo todo y ya yo me pongo en contacto con ustedes, ¿ok? Ok. Muy bien, bueno, entonces damos por concluida la ceremonia civil matrimonial. Muchísimas gracias por su. Esto. Muchísimas gracias, felicidades. Gracias.
Dice que Josué quiere dirigir unas palabras a la novia, a la... Antes de que cantemos el himno. Bueno, antes que todo, amor mío, le doy gracias a Dios porque Él nos ha permitido llegar hasta estos momentos. Los dos sabemos, y yo estoy bien seguro, de que esto es uno de mis grandes sueños. Y hoy le doy gracias a Dios porque recuerdo ese momento cuando la conocí, primera vez que le tomé de la mano, lo tengo en mi mente. Y ahora, en pensar de que desde ahora y el resto de mi vida quiero tomarla de su mano en este que tenemos, en esta carrera, en esta nueva etapa que estamos dando, quiero tomarla siempre de su mano y mostrarle mi amor y decirle que la amo para siempre. Y estamos alegres por esta bendición que nos ha dado Dios. La amo con todo mi corazón. Santo,
Alabamos, glorificamos, bendecimos, exaltamos tu santo y poderoso nombre, porque tú eres el único merecedor de toda honra, gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Por eso en esta mañana, bendito Dios, a ti sea la honra, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y te damos gracias también por Jesucristo, el autor de la vida, de nuestra eterna salvación, quien por medio de él gozamos de ricas y abundantes bendiciones. Y una de ellas es el hallarnos congregados en este lugar, en tal iglesia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Gracias. También bendito Dios por la vida de nuestros hermanos que en esta mañana han unido sus vidas delante de ti. Josué Chávez, nuestra hermana Juana Zarat, bendito Dios, quienes todos hemos sido testigos del enlace matrimonial, bendito Dios, deseándoles a ellos, bendito Padre, prosperidad. De este matrimonio, de esta nueva familia que inicia, bendito Padre, que tú los guardes como la niña de tus ojos, muy cerca de ti, en el hueco de tus manos, para que en los momentos difíciles, Padre Celestial, ellos puedan apoyarse, bendito Dios, ellos puedan aumentar su fe a través de ti, bendito Dios, para que ellos encuentren un refugio en ti. Padre Celestial, bendice grandemente la vida de nuestros hermanos. Ayúdales, Padre Celestial, para poder construir un nuevo hogar, bendito Padre. Pero lo más importante, bendito Dios, que nunca se aparten de ti, bendito Dios, que siempre permitas la oportunidad. Nadie puede apagar el grande amor tuyo, bendito Dios, de falta, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, bendito Padre. Por eso creemos firmemente que en esta mañana, Padre, donde ellos, bendito Dios, han contraído matrimonio, tú los has, Padre Celestial, porque tu palabra dice que honroso matrimonio en todos, bendito Padre. Ten misericordia de ellos, bendito Padre. Así también permítenos estar por la tarde en tu presencia, en acción de gracias por este matrimonio, en la enseñanza de tu palabra, a tu pueblo y para la los hermanos agradecidos con recibe de lo profundo las gracias y en como el siervo espera y nosotros que nos conteste según sea tu voluntad y todo te lo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Queremos agradecer al Señor, hermanos, por nuestro ser un día más de vida. Es en realidad el deseo del corazón de nuestros hermanos, agradecemos a ellos también, porque han honrado al Señor y han honrado a la congregación. De tal manera que los felicitamos y les deseamos que el Señor los bendiga en esta nueva etapa que han empezado. Que el Señor esté con ustedes. Muchas gracias por haber hecho la voluntad del Señor y que el Señor cumpla también sus promesas en la vida de ustedes. Entonces, pónganse de pie para presentarlos a la iglesia. La iglesia les agradece por haber contraído matrimonio.
Bueno, aquí presentamos al nuevo matrimonio de Josué Chávez y de Juana Chávez. Así es que los bendecimos en el nombre del Señor y también a los padres de los jóvenes. Sabemos que los padres de Mario no están aquí, pero sin duda nos están visualizando a través de los medios que tenemos. Bendiciones y pasen a felicitar a los jóvenes que han contraído matrimonio en este día. También hay almuerzo para todos, 2:30 la enseñanza de la palabra del Señor y 7 de la noche la predicación del Evangelio. Todos cordialmente invitados y agradecidos con todos los que hoy están aquí con nosotros y mayormente con los jóvenes. Buenos días a todos.
¿Te acordaste o me dice bien? ¿Ah? ¿Pero está grabando bien? Vamos a ver, cuéntame. Vale como 300 ya, Alejandro, ¿eh? Vale como 300. Igualito, vamos a que descanse un ratito. Thank you.
Yeah.
nosotros, pues? Sí, yo ya entiendo, ¿no? ¿Ahí estamos? Mi hermano. Fue bueno, el primero. El... Sí, bueno, yo sí. Gracias. Quiero venir.
Gracias.
Gracias.
se quedó perdido. Salió torcida, amor. Claro, dice. Abre mi hermano, están cerrando.
Gracias.
tardes. Saludos cordiales y gracias por este día que se hizo realidad, que el Señor así lo permite. Muy buenas tardes, agradecemos a cada uno de todos los hermanos y amigos que visualizaron este pequeño enlace matrimonial de nuestros hermanos Josué Chávez y Juana Zarat, que han contraído matrimonio el día de hoy, sábado 3 de diciembre. Agradecemos a cada uno por visualizar nuestros videos que estamos llevando acá en la Sala Evangélica Columna y Apoyo de la Verdad, Los Ángeles, California. Buenos días a todos, o buenas tardes, donde quiera que nos estamos viendo. Damos gracias primeramente a Dios por esta oportunidad, que el Señor así lo permite, el casamiento de mi hija Juana Zarat, desde aquí de Los Ángeles, California, y solamente damos gracias a Dios y mandarles saludos cordiales a todos los que están visualizando de nuestra querida familia que se encuentra en la distancia, y para mi papá, para todos los familiares Zarat Hernández y a Kalel González. Saludos para todos, muchas bendiciones, y para hermano Mario Chávez y la su querida esposa, nuestra hermana Rosa Chávez, y bendiciones para todos y gracias, y solamente bendiciones para todos. Aquí estamos con toda la familia, familiares y todo que nos encontramos en este lugar, y bendiciones para todos. Muy bien, amigos y hermanos, les agradece a cada uno por visualizar nuestros videos. Ahora vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado los hermanos acá. Vamos a ver algunos comentarios. El primer comentario nos dice María, la hermana María de León, nos dice: Dios bendiga a mis amados hermanos. Gracias, hermana María de León, por sus buenos deseos con los hermanos que contrayeron matrimonio el día de hoy, sábado 3 de diciembre. Asimismo, vamos a ver si encontramos más comentarios. Nos dice la hermana Nora Marroquín: muchas felicidades al hermano Josué y la hermana Juanita. Dios los bendiga, mis hermanos. Agradecemos a la hermana Nora por su buen deseo. Asimismo, contra los hermanos que contrayeron matrimonio el día de hoy. Nos dice Mario Chávez, quien es el papá de hermano Josué Chávez: Dios bendiga a mis hijos, dice. Así es, mi hermano, Dios derrame bendiciones con sus hijos. Veremos si nos mandan más saludos. Nos dice hermano Mario Chávez: saludos, hermano, Dios los bendiga grandemente. Gracias, mi hermano Mario Chávez, por su saludo. Aquí le daremos el saludo a su hijo Josué Chávez,
que contrajo matrimonio el día de hoy, sábado 3 de diciembre. Saludos y bendiciones. Bueno, aquí vamos a enfocar a la pareja nuevamente, que aún siguen con las fotos que quedarán en el álbum de recuerdo, ya que tenemos al fotógrafo acá, hermano Vielma Ramos. Como pueden ver, él es el fotógrafo de nuestros hermanos que contrajeron matrimonio el día de hoy. Al hermano Vielma es el fotógrafo. Vamos a enfocar nuevamente a las parejas que aún siguen con las fotos. Les invitamos a que nos sigan acompañando al enlace matrimonial, pues ya que daremos inicio con la enseñanza a 2:30 de la tarde. Ahí decíamos que nos acompañen en la enseñanza con las transmisiones que llevaremos a cabo. Mandamos un saludo al hermano Minor Chamín, que está visualizando este video. Mandamos un saludo a todos los hermanos que están visualizando este video. Hagan sus comentarios desde dónde están visualizando el enlace matrimonial que se está llevando a cabo el día de hoy. Puede que en su trabajo, en su casa, donde quieras que usted se encuentre, haga su comentario desde dónde está visualizando este enlace matrimonial de nuestros hermanos Josué Chávez y Juana Zarat, que el día de hoy contrajeron matrimonio. Mandamos saludos al hermano Pascual, que también está visualizando este video. Mandamos saludos al hermano Rocael Santizo, que también se acaba de conectar a esta hora de la tarde. Dice Osben Navarro: saludos a mi hermano Filomeno Domínguez. Le mandaremos sus saludos de parte de usted. Y dice, y hermano Pedro Juárez: muy bien, daremos el saludo de parte de Osben Navarro. Mandamos saludo a Pedro Jeremías Barrios, que se ha conectado en esta hora de la tarde, sábado 3 de diciembre. Aquí los hermanos aún siguen con las fotos, fotos del recuerdo, del enlace matrimonial del hermano Josué Chávez y Juana Zarat. Y también aprovechando, les invitamos a todos los amigos y hermanos que desean acompañarnos. ¿Qué dice aquí hermano Minor Chamín? Bendiciones hermano Jimmy, y Dios bendice la familia Chávez. Muchas gracias por sus buenos deseos, mi hermano Minor Chamín, por sus buenos deseos que nos está brindando. Mandamos un saludo también al hermano Bartolomé Utuy, que se acaba de conectar en esta hora de la tarde. Aquí no lo veo, mi hermano Bartolomé, en ese acto matrimonial. Mandamos un saludo a Janet, también, que se acaba de conectar en esta hora de la tarde. Nos dice Pedro Jeremías Barrio: Dios bendiga al hermano Josué y su esposa, ya que tomaron esa buena decisión de dar ese paso del matrimonio. Los estoy viendo desde Lake Forest, dice.
la transmisión. Ese gano es el Lake Forest. Bendiciones, hermano Pedro, y gracias por visualizar nuestros videos. Nos dice Mario Chávez. Muchas gracias, hermano, dice. Un placer, mi hermano Mario Chávez. Un placer. Aquí llevamos la manera, buscamos la manera cómo llevar a cabo esas transmisiones para que muchas personas que no pueden asistir acá, pues, también puedan visualizarlo, ya que, a Dios gracias, estamos utilizando las redes sociales para un bien. Ahí llevamos las enseñanzas, las predicaciones del Evangelio. Y agradecemos a todos porque sin sus ayudas, pues, no crecemos. Ustedes nos han ayudado a compartir nuestros videos, todo siempre. Y así más personas dan a conocer la página, pues, y ya se suscriben y también llega la palabra en algún tiempo, ya que no toda la vida estamos alegres, lo podemos decir, a veces está la tristeza en nosotros, pero llega la palabra del Señor y nos motiva, pues. Así es, nos dice Johnny León. Saludos desde Guatemala, bendiciones, brother. Gracias, Johnny León, por sus buenos deseos que nos brinda en esta hora de la tarde, 2:30, horario de Los Ángeles, California. Ahí, si usted desea dejar su comentario felicitando a los novios, lo puede dejar, y aquí su servidor con gusto lo va a leer su comentario. Puede que usted desea felicitar a los novios a través de las redes sociales, pues tiene toda la libertad. Aquí su servidor va a leer los comentarios. Gracias a todos por su sintonía en esta hora de la tarde. Nos dice Johnny León, qué bendición, así es. Johnny León, una bendición que los hermanos contrayeron matrimonio el día de hoy. Honran a la iglesia y asimismo a sus padres. Nos vuelve a escribir Johnny León. Bendiciones a Mario Chávez, dice. Ahí le vamos a dar un saludo en cuanto él termine de tomarse las fotografías de recuerdo, ya que aún siguen asistiendo personas a tomarse la fotografía para el recuerdo. Dice Hernández Juli, qué lindos, Dios los bendiga. Muchas gracias por los buenos deseos que están brindando al esposo y a la esposa. Dice Mario Chávez, gracias hermano Johnny, Dios lo bendiga también, dice. Nos dice
Bastia Mazariegos. Felicidades, Dios los bendiga, dice. Gracias, gracias por sus felicitaciones que están haciendo contra la pareja que contrajo matrimonio el día de hoy. Nos dice Roxana Chávez. Saludos al hermano Josué Chávez, dice. A él diremos al hermano Josué que le han mandado muchos saludos y que tome un poco de tiempo para responder los comentarios, si él pudiera. Nos dice Mel García, bendiciones a las contrayentes, hermanos. Gracias por los buenos deseos que están brindando a las parejas que contrajeron matrimonio el día de hoy. Nos dice Mario Chávez, un abrazo a Junior, dice. Ahí se está tomando la foto el Junior, mira. De parte del papá le manda un gran abrazo. Nos dice Alberto González. Saludos a la pareja, en especial a mi sobrina Juana Zarate. Se le mandamos, le daremos saludo de parte del tío Alberto González. Nos dice Johnny León. Saludos a la familia Chávez. Bueno, vamos a continuar leyendo los comentarios. Dice Juan López López, nos dice, Dios bendiga las almas unidas. Amén, mi hermano. Así es que Dios bendiga las almas unidas que contrayeron matrimonio el día de hoy. Veremos quién más deja sus comentarios felicitando a las parejas que contrayeron matrimonio el día de hoy. Si usted desea dejar su comentario, puede dejarlo y aquí su servidor con gusto va a leer el comentario. Nos vuelve a escribir Johnny León. Excelente transmisión, hermano. Gracias. Gracias, mi hermano, y que la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, ya que Él nos da la sabiduría, puedo decir yo, el conocimiento para llevar a cabo esas transmisiones. Tratamos la manera de hacer lo más bonito que podemos, ya que profesional no somos. Nos faltaría tomar clase para las grabaciones, pues tratamos la manera de llevar a cabo lo mejor que podemos. Ahí con cada día aprendemos más y más. Ahí tratamos la manera de mejorar cada día con nuestras transmisiones que llevamos a cabo. Y no se olvide de suscribirse a la página para que no se pierda ninguno de nuestros videos, ya que en esta página, vuelvo a repetir, se lleva a cabo las predicaciones del Evangelio, las enseñanzas y algunos movimientos que se llevan acá en la sala evangélica de Los Ángeles, California. Nos dice David González, nuestro Dios, el Todopoderoso, bendiga a la pareja
especialmente a mi sobrina Juana, dicen. Le daremos sus buenos deseos, hermano David González, a su sobrina Juana, que contrajo matrimonio el día de hoy. Nos dice Roxana Chávez, saludos a los hermanos Josué y Juanita. Le daremos su saludo, dice Damaris Vázquez. Felicidades, hermano Josué y su esposa, dice. Muy bien, gracias por los comentarios y sus saludos que están dejando acá en la página de Los Ángeles, California. Veremos quiénes más dejan sus comentarios, ya que tenemos 34 en esta hora, teníamos 60, pero ya se han ido, creo que a tomar un pequeño almuerzo todos los que estaban visualizando nuestro video. Entre tanto, vamos a seguir leyendo los comentarios acá que están dejando acá en la página de Los Ángeles, California. A ver, hay más comentarios. Aquí tenemos otro comentario de Diego Chávez, dice, soy de Juárez, saludos a Josué y a Juanita, bendiciones. Aquí mando un saludo a todos, están... A ver, aquí nos tienen otro comentario, dice Hernández Antonia. Qué bonito transmisión, hermano, Dios los bendiga a todos. Gracias por sus buenos deseos. Y como vuelvo a repetir, que la honra sea para Cristo, nosotros solo somos un vaso que Él nos usa, puedo decir. Ya que en esa página llevamos a cabo las transmisiones siempre, enseñanza, predicaciones y algunos movimientos más que se lleva acá en la página de la Sala Evangélica. Les agradecemos y se suscribe a nuestra página y nos ayuda a compartir para que más personas puedan llegar a conocer esta página y así se suscriban y pueden ver las enseñanzas y predicaciones que llevamos a cabo en esta página de Sala Evangélica. Veremos quiénes más se conecten en esta hora de la tarde. Horario de Los Ángeles, California, 12:45. Bueno, ya estamos a punto de finalizar esa transmisión. Si usted desea dejar sus comentarios, lo puede hacer porque ya todos se han tomado la foto del recuerdo. Ya todos se tomaron la foto del recuerdo. Si usted desea dejar su comentario, aún está a tiempo para que lo vamos a leer su comentario. Deja su comentario y con gusto lo vamos a leer, ya que ya muy pronto vamos a finalizar, ya son los últimos hermanos que están tomando la foto.
Ya vamos a finalizar y agradecemos a todos por su sintonía. A ver, aquí nos dejan otro comentario. Nos dice CF Macario: felicidades, hermano Josué. Que el Señor lo bendiga a nuestra hermana Juanita de parte de las hermanas de Tijuana. Y gracias, hermano, por transmitir. Un placer, hermana CF Macario. Es un placer que para mí llevarles a cabo esas transmisiones. Hermano Josué, le mando un saludo a los hermanos del campo de Ensenada. Bendiciones, dice. Nos dice gracias, gracias. Ya les demos sus saludos, hermanos. Ya le mandamos su cordial saludo de parte de los hermanos del campo de la Ensenada, Tijuana. Gracias a todos por visualizar nuestros videos y por compartirlo con sus amistades. Y no se olvide de suscribirse a nuestra página. Nos dice Daniel Chávez: saludos a mi hermano, que Dios lo bendiga. Ahí le daremos un saludo y también le diremos que tome un poco de tiempo para que responda a los comentarios que muchos han brindado en esta hora de la tarde. Bueno, ya son las últimas fotos que se están tomando la pareja el día de hoy, que contrajo matrimonio, y así su servidor se despide muy alegre con ustedes porque nos apoyaron en esta hora de la tarde en compartir nuestros videos y dejarles sus me gusta, algunos me encanta, muchos. Gracias a todos nuevamente y vamos a finalizar porque ya son las últimas fotos que se están tomando la pareja que contrajo un matrimonio. Nos dice también un saludo de Tijuana, dice. Vamos a darle saludo de Tijuana. Bueno, aquí tenemos otro comentario de Califa González. Nos dice: saludos aquí de parte de Juan Zarat, el abuelo de Juanita. Felicidades, Dios los bendiga. Y saludos a mis hijos, familia Zarat Hernández. Y aquí tenemos otro comentario. Josué López González nos dice: saludos al amigo y hermano Josué, Dios los bendiga en sus matrimonios. Nos vuelve a escribir el papá del hermano Josué: un gran abrazo a mi yerno, dice. Bueno, hoy sí ya son las penúltimas fotos que se están llevando a cabo. Ya nos vamos a despedir de ustedes. Vamos a ver si podemos bajar en la planta baja para que usted pueda ver los movimientos que se está llevando a cabo.
Bueno, yo creo que ya han finalizado con las fotos. Vamos a finalizar también con nuestras transmisiones y leímos todos los comentarios ya que nos brindaron. Vamos a ver, todavía hay una foto más. Nos dice el hermano, el papá del hermano Josué Chávez, dice: "Have a lunch, brother." Sí, ya tengo que tomar también mi lunch, el almuerzo, porque ya la hora se está yendo. Ya nos vamos a preparar también para llevar a cabo la enseñanza de la tarde en 2:30. Ya que nos queda una hora y ¿qué? Todavía tenemos tiempo, una hora y 40 minutos. Pero sí, ya hay un poco de hambre, ya el estómago está pidiendo su alimento. Ya vamos a tomar un poco de tiempo, ya pues. Vamos a tratar de llevar a cabo todo. Aún siguen viniendo las hermanas a tomarse fotos del recuerdo. Aquí vamos a estar hasta la última foto. De Jesús. ¿34 es bien? ¿Tenía 60? Bien, llegó 80. Ajá. Aún puede dejar su comentario. Con gusto vamos a leer su comentario. Si usted quisiera felicitar a la nueva pareja que contrajo matrimonio el día de hoy, 3 de diciembre. Si usted desea felicitarlo, puede dejar su comentario y aquí lo vamos a leer con gusto. Había mucho tráfico. ¿Podremos pasar ahí? Sí, pero... Sí, pues ahí venimos atrás nosotros. Yo me hago aquí porque aquí venía. Deje su comentario, con gusto vamos a leerlo. Puede felicitar a la pareja a través de las redes sociales. Usted puede felicitarlo y con gusto vamos a leer su comentario.
Bueno, mis amados hermanos, hoy sí, ya se acabaron las fotos, que ya no veo ningún hermano más que desea tomarse foto. Entre tanto, muy agradecido con cada uno por visualizar nuestros videos y vamos a finalizar. Ya vamos a finalizar con nuestro video. Aquí tenemos al hermano Bielma dando instrucciones de los hermanos, ya que van a bajar la planta baja a tomarse más fotografías. Entre tanto, agradecido con cada uno de ustedes y les esperamos en un nuevo video. Saluditos y bendiciones para todos. Nos despedimos y hasta un próximo video el día de hoy. Henry, bien. ¿Faltó la foto ya? Yo no lo vi. Dame una foto con otro, por favor. Yo con mi otro. ¿Dónde? Aquí ve sentado. Presumiendo. Muy famoso. ¿Tú me ganaste? Saludos. Bueno. Esta es la penúltima foto que se están tomando ahorita, la penúltima foto con el hermano Henry Poma, el gran amigo del hermano Josué Chávez, como pueden ver. ¿Y dónde encontraste el Andrés? Bueno. Les esperamos en nuestro próximo video y saludos para todos. Hasta pronto. Llevó a cabo este pequeño video su hermano y amigo Jimmy. Bendiciones para todos. Bueno, bendiciones y hasta un próximo video.